Bueno, hoy vamos a ofrecer otro video más de lo paranormal. Hoy tenemos un caso de una persona que encuentra en su jardín una máscara, ya, y lo guarda en su casa y empieza a hacerle muchas cosas. Ahora vamos a ver qué es lo que más está haciendo con esa máscara, porque dice que esa máscara la agarra, la guarda en su casa y empiezan a pasar cosas extrañas dentro de su casa. Aquí el video. Y luego de eso, bueno, lo tiene en su casa, como se ve, lo recoge, lo tiene ahí por unos momentos. Y en verdad creo que su actitud de esa persona empieza a cambiar, ya que de un momento a otro, inoportunamente, empiezan a escucharse cosas, voces, y en verdad a la persona lo tiene preocupado. Después de eso, ya la persona empezó a alucinar cosas, encuentros, y en verdad se le sentía un poco raro, preocupado en pocas palabras, porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero en todo esto ya se le estaba un poco complicando la situación, y ahí donde empieza, ¿no?, a pensar. Luego, al segundo día que despierta después de haber pasado todo este tema, vuelve a su jardín y encuentra más máscaras de este tipo de que había encontrado anteriormente el día anterior. Y de nuevo se sorprende porque estas máscaras siguen siendo arrojadas o encontradas en su jardín. So it's about to rain. I'm out here fucking chasing my cat down, and it went right into the woods, right over here. Like, it went over here. I don't know where the fuck it went, and I can't go in there because I don't have my boots on, plus snakes. But what the fuck do I see over here? A motherfucker. I see another motherfucker. I honestly don't know who the fuck is doing these, but better fucking stop. Because I'm all for creepy shit. But this is getting a little fucking scary. Scarier than what I'm comfortable with. I'm just over it. I'm really fucking over it. La situación de él se tornaba un poco más difícil, un poco más violenta, porque ya no sentía nada de él, se sentía vacío, se sentía solo. Y estas máscaras hacían de que él se sintiera un poco afligido, un poco extraño. Cada vez que pasaban los días, una noche empezó a sentir algo que llegaba a su casa y abrió la puerta, y en el suelo se vio otra máscara que fue dejada ahí en la puerta de su casa. Yo creo que la situación ya se volvió un poco más complicada para él y ya empezaba a cambiar su forma de ser.
Y'all remember the screaming face thing? Fell in the woods yesterday and ended up losing. Even though I know I placed it on my desk. I found it. Well, more like it reappeared. And it's on my front porch right now. With some crumpled up paper. It's freaking out because this ain't no goddamn fucking horror movie. Hey! What the fuck? Sorry, hands shaking a bit. I just wanted to go smoke. Al parecer, algo ya empezaba a poseerlo por completo, porque se notaba extraño, se notaba algo ya pensativo y algo que en verdad se le venía a la mente porque reaccionaba así de tal modo de que en verdad estaba siendo poseído por un ente maligno. Bueno, ente maligno sí, porque estaba extraño en sí. We lay my love and I beneath the weeping willow. And now alone I lie and weep beside the tree. Singing, oh, willow, wave me by the tree that weeps. Y bueno, en verdad lo más extraño es que empezaba a querer mucho el muñeco. Y de tanto esto le armó algo extraño, un mini cuerpo para que estuviera ahí la máscara incrustada. Pero sí se raro, en verdad. Pero bueno, aquí vamos a ver el último video que él no ha actualizado mucho. Pero en verdad va a haber una segunda parte. Y bueno, si les gustó esta parte, comenten y compartan. Y si quieren la segunda parte de este video, al menos apoyen comentando qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Va a haber segunda parte. Y bueno, para seguir con más videos, suscríbanse al canal, a este canal, al Instagram y a YouTube. A esos dos. Hasta luego.